Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. El carcelero pensó que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este pasaje bíblico nos muestra cuál es el corazón del inconverso, del que aún no conoce a Dios. Siempre desea hacer algo para obtener la salvación. Todavía no ha llegado el punto de reconocerse muerto en sus delitos y pecados, absolutamente incapaz de participar en algo para lograr su propia salvación. Es tan absurdo como creer que Lázaro, estando muerto, pudo salir a buscar al Señor cuando se encontraba en su propia tumba. Hay muchas personas que no logran entender que era necesario que el Señor llegara hasta él y con la voz poderosa, «Lázaro, ven fuera», se produjera el milagro. Solo entonces, el que estuvo muerto, pudo recibir la vida. Tal es la condición del que aún no ha nacido de nuevo, que no puede ni ver el reino de Dios. Está ciego, está sordo, está completamente muerto e incapacitado para hacer algo. Es necesaria la intervención de Dios en su vida. Es necesaria la intervención de Dios que da la gloria para que el que estaba muerto pueda recibir vida. Se requiere que Dios los busque, porque como dice Romanos capítulo 3 versículo 11, no hay ni quien busca a Dios. Dios da la fe, porque Dios, como dice Hebreos capítulo 12 versículo 2, es el autor de la fe. Dios es el que pone el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Con toda propiedad, se afirma en Hechos capítulo 13, versículo 48, que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si aceptáramos esta verdad que la Biblia presenta con tanta claridad y que el mismo Señor Jesús predicó durante su ministerio terrenal, todo lo demás sería simple de entender. Mientras no nos humillemos ante los pies del Señor reconociendo nuestra absoluta incapacidad para salvarnos ni ayudar con nuestra intervención de mortal contaminada, vamos a seguir muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. La pregunta del carcelero fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta podría ser: nada. Nada puede hacer el pecador, porque está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Además, no puede hacer nada porque ya está todo hecho. La obra de nuestra salvación la realizó en su totalidad el Señor. Nosotros tenemos que ahora reconocer al Señor como el dueño de nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados, dar ese paso de reconocer que somos pecadores y que nuestro pecado nos separa de Él. La salvación es un regalo de Dios. Solamente debemos aceptarla con un corazón contrito y humillado, dando gracias a Dios de toda misericordia. Me gusta esa parte, y serás salvo tú y tu casa. ¿Fue esta una promesa hecha por Dios? Cuando miras a tu alrededor, ves a muchos buenos cristianos cuyos hijos no han sido salvos, e incluso podemos recordar a algunos hijos de creyentes que han muerto sin ser salvos. Además, en la Biblia encuentras muchos ejemplos de padres creyentes cuyos hijos no fueron salvos, que empezaron a hacer lo recto ante los ojos de Jehová, pero se desviaron. Partiendo por Adán con sus hijos, por ejemplo Caín, Abraham con su hijo Ismael, Isaac con su hijo Esaú, los hijos de Elí, que eran hombres impíos y no tenían temor de Dios, el rey David, por ejemplo, con su hijo Absalón.
padres buenos, que hicieron la voluntad de parte de Dios, que hicieron lo correcto, pero que no instruyeron bien a su hijo y se desviaron. Salvos tú y toda tu casa. La palabra de Dios es clara para afirmar que la salvación es algo personal, no es una herencia de familia. Romanos capítulo 14, versículo 12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero a mí me llama la atención, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Yo veo que si este carcelero recibe la salvación, se arrepiente, recibe al Señor en su vida, este carcelero no vuelve a ser el mismo y lo que va a hacer es ir a predicar y a dar testimonio a su casa. Porque por su testimonio, su esposa, sus hijos pueden conocer al Señor. La salvación es personal, pero llama la atención que Pablo diga esto, salvos tú y toda tu casa. Es decir, que con el testimonio y la conversión del carcelero, este hombre va a dar las buenas nuevas a su familia. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20, hay un versículo que en más de una ocasión se nos ha compartido. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre por herencia de familia, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué Pablo le dice al carcelero que será salvo él y su casa? A lo mejor te has hecho esta pregunta. Yo te he dado mi punto de vista, que a lo mejor es el equivocado, pero es lo que yo pienso. Con la conversión del carcelero, hace que él vaya a dar testimonio a su familia. La única interpretación también lógica, para no tener contradicción con la enseñanza general de la Biblia sobre este tema, es que esa fue una profecía que Pablo, guiado por el Espíritu, le entregó al carcelero. Si creyéramos, como enseñan algunos malos maestros que hoy tenemos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, ¿qué haríamos? La salvación es individual, no por familia. Pero si tú puedes predicar el Evangelio a tu familia, hazlo. Si tú has conocido al Señor, comparte el Evangelio con tus seres queridos, esas personas que a lo mejor no conocen a Dios. No desatiendas el llamado que el Señor te hace hoy. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es el día de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y cuando aceptas al Señor, compártelo. Compártelo con tus personas más queridas, con tus familiares, con tus amigos, incluso de trabajo que no conocen al Señor. Tú y tu casa vais a ser salvos. A veces la idea es que si se salva la cabeza de la casa, toda la familia podrá ir al cielo. Y eso es un error. Hemos dicho que la salvación es individual. Y a cada persona le llegará ese momento donde va a tener su encuentro con Dios. La familia va a creer y vas a ser salvo. Por último, hay algo que era común en los días de la iglesia primitiva, que no es común en todas las culturas de hoy. Es decir, cuando la cabeza de la casa hizo una decisión importante como esta, se esperaba la familia a seguir. Es decir, que lo que decidía el varón, el hombre de la casa, la familia decía que sí. Esto no significa que no eran verdaderos creyentes, pero sí se creó una dinámica muy diferente. Serás salvo tú y tu casa, y podríamos decir que esta es una promesa.
comparte el Evangelio. Yo creo que es el tiempo de predicar las buenas nuevas a todo el mundo, pero empezando primero también en el hogar, en la familia, después a tu vecino, porque en muchas ocasiones quieres predicar el Evangelio a todo el mundo. Señor, envíame a las naciones, pero ¿por qué no predicas el Evangelio al que tienes cerca, a tu vecino, a ese que ves todos los días cuando sales de casa? Está muy bien predicar el Evangelio a las misiones, a todo el mundo, a todas las naciones, pero ¿y los que están cerca tuya? ¿Serás salvo tú y tu casa?